Hola a todos, namaste, mi nombre es Viridiana, un gusto que me estés acompañando en este nuevo video que va a estar dedicado a la realización de una sesión de Yin Yoga para abrir nuestro corazón. Antes de comenzar con la clase, quiero agradecerte muchísimo por estarte uniendo al reto Yo Me Quedo en Casa. Quiero felicitarte por esa paciencia que has tenido, por esa comunión que estás teniendo para con todo mundo. Recuerda que si te quedas en casa, te cuidas y nos cuidas a todos. El Yin Yoga es el yoga más profundo, es un yoga en donde sostenemos como mínimo las posturas 3 minutos y quizás hasta un máximo de 10 minutos. En esta clase vamos a estar sosteniendo cada asana aproximadamente de 3 a 5 minutos y simplemente vamos trabajando con la relajación del cuerpo y con la respiración. También voy a estar utilizando un par de bloques. Si no cuentas con ellos, recuerda que puedes sustituirlos por un material parecido o bien por mantas o cojines. Y como siempre te digo, escucha a tu cuerpo, ve a tu ritmo, inhala y exhala, pero sobre todo disfruta muchísimo de esta secuencia. Vamos a comenzar. Vamos a utilizar un bloque para sentarnos. Te vas a colocar en postura fácil, Sukhasana o un medio loto, que es mi caso. Vamos a comenzar haciendo una meditación muy pequeñita. Vamos a empezar a conectar con el Sankalpa del día de hoy, que es abrir nuestro corazón. Lleva ambas manos a tus piernas. Te pido que cierres tus ojos. Vamos centrando la respiración, entrada y salida del aire, simplemente por la nariz, de ser posible. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhala. 3 veces más, llénate de aire. Exhalo. 2 más, inhalo. Exhalo. En esta última inhalación y exhalación sostengo. Inhalo, llénate de aire profundo. Exhalo lentamente. Vacíate. Permanezco con los ojos cerrados. Sigo concentrándome en la entrada y salida del aire a través de mi nariz. Abrir nuestro corazón es como abrir nuestra mente. Abrir nuestra mente a través de nuestro corazón. Poner el corazón por encima de la cabeza, por lo menos hoy. Más allá de lo físico, el día de hoy vamos a generar una energía basada en amor, en compasión y en comunión. El día de hoy vamos a honrar y vamos a compartir toda nuestra energía generada a través de nuestro corazón para todas aquellas personas que lo necesitan en este momento. Personas enfermas, personas que se encuentran aisladas, personas que se encuentran solas o lejos de casa. Para todas aquellas personas que están dando la vida en hospitales, en centros de salud, para todas aquellas personas que están siendo compasivas y responsables y están permaneciendo en casa.
abre tu corazón, abre tu amor, agradece este momento, agradece que te encuentras sano, agradece que te encuentras con tus seres queridos. Agradece que tienes la oportunidad de simplemente tener paciencia. Con esta plena conciencia de abrir nuestro corazón, vamos a comenzar. Abre tus ojos, elevo mis brazos, inhalo, junto palmas y bajo pulgares hacia tu corazón. Permanezco aquí un par de respiraciones. Lleva tu mirada hacia tus manos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Excelente. Regreso manos. Vamos a comenzar. Vas a colocar uno de los bloques en la altura más alta, es decir, de forma vertical, y el otro va de forma horizontal en la segunda altura. Nos vamos a acostar. El bloque que está horizontal va a ir a media espalda, es decir, obviamente a la altura de nuestro pecho, nos va a ayudar a abrir más, y el segundo detrás de tu cuello para que descanse tu cabeza. Vamos a colocar nuestras piernas en posición de mariposa, es decir, plantas de los pies juntas, y vas a extender tus brazos. Inhalo y exhalo. Empieza a relajar el cuerpo. Vamos a estar 3 minutos aquí. Con cada exhalación, le permito al cuerpo entregarse más. Inhalo y exhalo. En cada exhalación, tu cuerpo se empieza a sentir más fusionado. Si la mente se va, regrésala de manera sutil a sensaciones, entrada y salida del aire, cómo sientes tu cuerpo. ¿Qué te dice? Relaja tu expresión. Visualiza una luz verde que sale de tu corazón, se proyecta a través de todo tu cuerpo, te envuelve.
Excelente. Abre tus ojos. Regreso mis manos. Con la ayuda de las mismas, cierro mis rodillas. Nos incorporamos. Quito el primer bloque, el segundo y nos incorporamos. Vamos a la segunda postura. Vamos a colocar los bloques al frente de nuestro mat y va a estar uno junto a otro. Vamos a entrar a Balasana. Vamos a colocar los antebrazos de esta forma sobre los bloques. Es decir, vamos a hacer un Balasana elevado. Tus rodillas, recuerda, abiertas al ancho de tu tapete. Lleva la pelvis hacia atrás y vamos a colocar la frente de nuestros brazos. Relaja tus hombros. Y tu pecho, obviamente, sigue abriendo. Llévalo en dirección a la tierra. 3 minutos aquí. Inhalo y exhalo. En cada exhalación voy relajando más. Excelente. Dejamos a un lado los bloques y ahora te vas a colocar sobre tus rodillas. Vamos a llevar los brazos hacia adelante, lo más extendidos que puedas. Voy a llevar mi pecho en dirección al piso. Voy bajando más, 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 más. Descansa brazos y frente en el mat. Voy a permanecer aquí. Voy a permanecer aquí 3 minutos. En cada exhalación, derrite más el pecho, el corazón hacia la tierra.
Excelente. Última inhalación y exhalación. Excelente. Llevo manos hacia atrás y me incorporo. Vamos a utilizar nuevamente los dos bloques. Los vas a colocar uno sobre otro y vas a llevar tu mat, la parte de enfrente, encima, así como envolviéndolos para que estemos más cómodos. Nos vamos a acostar, rodillas juntas. Vas a colocar tu antebrazo en el piso. Vas a recargar tu cabeza en tu mano. De esta forma, descansa tu brazo. Y vamos a estar aquí 3 minutos por lado. Inhalo y exhalo. Procura que tu pecho se abra, es decir, mantén tu hombro lejos de tu oreja. Saco pecho. Mirada al cielo. Inhalo y exhalo. Ve viviendo cada postura, haciéndola parte de ti. Pensamientos en lo único que es real en este momento, el presente, lo que estás viviendo. En estos instantes, no existe nada más. Relaja tu expresión. Sigue concentrándote en esa luz verde que emana de tu corazón. Excelente. Vamos a incorporarnos para ir ahora del otro lado. Voy ahora del otro lado, antebrazo, descanso mi cabeza, descanso mi brazo, mirada hacia el cielo. 3 minutos. Abre tu pecho, no dejes caer tu hombro. Inhalo y exhalo. Recuerda en cada exhalación abrir más, relajar más, conectar más. Este tipo de yoga nos permite justo conectar con sensaciones, con relajación, con profundidad.
sigo concentrándome en esa luz verde que emana de mi corazón, envuelve completamente mi cuerpo de pies a cabeza y el espacio en el que me encuentro. Excelente. Deshago la postura. Dejamos los bloques a un lado y nos vamos a acostar en el tapete boca abajo. Antebrazos en el mat, espalda larga, pecho abierto. Abre tu pecho, hombros lejos de tus orejas. 3 minutos aquí, mirada al frente. Puede ser a un punto que no se mueva o a la punta de tu nariz. Ten cuidado de no colapsar tu cuerpo. Recuerda, no lo dejes flojo, no lo dejes caer, es decir, no estoy así, empuja el mat. Inhalo y exhalo, imagina que hay un hilito que está jalando desde tu coronilla. Inhalo y exhalo. Concentrándonos en la entrada y salida del aire, en restaurar nuestro cuerpo a través del yoga profundo. Inhalo y exhalo. Excelente. Regreso nuevamente el pecho al mat. Excelente. Ahora vas a llevar ambos antebrazos al frente de tu mat. Tu mano va a quedar una sobre otra. Y voy a abrir mi rodilla izquierda. Voy a descansar mi cabeza en mis manos de forma lateral. Durante 2 minutos. Inhalo y exhalo. Excelente. Ahora voy del otro lado. Abro rodilla. Gira tu cabeza. Abro rodilla. Dos minutos. Thank you.
Excelente. Deshago la postura. Regreso mis manos nuevamente al frente de mi tapete. Y a partir de aquí, voy a extender mis brazos. Saco pecho. 2 minutos. Mirada al frente. Hombros lejos de tus orejas. Inhalo y exhalo. Excelente, bajo. Meto deditos, regreso a 4 puntos. Y ahora voy a subir hacia Adho Mukha Svanasana. Despego rodillas. Mis rodillas se van a quedar semiflexionadas. Tu mirada va en dirección hacia tu ombligo. Inhalo y exhalo. Excelente. Nuevamente doy un paso al frente a medio mat. Bajo. Me siento y nos acostamos en Shavasana. Abre piernas al ancho de tu mat. Igualmente tus brazos extendidos, palmas de tus manos mirando hacia el cielo. Cierra tus ojos. Simplemente vamos a hacer un conteo de 10 respiraciones y al llegar al número 10 contamos de forma regresiva. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhalo profundo. Exhalo. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Abre tus ojos.
flexiona tus rodillas, lleva talones hacia afuera, rodilla descansa una sobre otra, lleva ambas manos en posición de Anjali Mudra hacia tu corazón. Tomamos conciencia nuevamente de la intención del Sankalpa con el que trabajamos el día de hoy, apertura de corazón. Recordamos nuestra intención, desbordamos nuestra energía hacia nosotros mismos y hacia cada persona que lo necesite. Amor, compasión, comunidad. Abre tus ojos. Namaste.